Buenas amigos y bienvenido a esta edición de Identity Blocks Blockchain Trends. Hoy estamos aquí con Marvin y vamos a hablar de la stock de Amazon que parece que va a subir a 3,000 pesos. Así que Marvin, danos tu opinión, ¿qué tú piensas de eso, pa? Un saludito a esa gente de Blockchain Trends, número uno. Pues, brother, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú me explicas que esa acción esté? ¿Cómo tú me puedes explicar que esa acción esté en $3,000 en este momento? ¿Qué explicación puedes darme de eso? Bueno. Necesito una explicación, porque es que es la que no le veo ni nada. La única razón que la stock ahora mismo está en ese precio es porque ahora, como está este susto de que viene la segunda ola, la gente lo que piensa es que entonces la acción de Amazon van a pompear más todavía, porque entonces la gente no va a estar afuera en la calle, no va a hacer compras, digamos, en los diferentes sitios. Y pues se van a aprovechar de eso. So, Amazon va a coger un boost. O sea, lo que tenemos que pensar es, Amazon empezó a hacer, estaban como en 1700, 1800 hace este tiempo. O sea, eso, ellos en menos de un año han subido más de $1,000 solo porque, como lleva el virus y todo eso, la gente está metida en las casas, ordenan todo de Amazon, o sea, eso hasta la comida. Ordenan cosas de día a día, ordenan cosas que normalmente irían al supermercado a comprar. Uh-huh. O sea, yo he visto un montón de gente comprando diferentes cosas, fueran dulces, fueran productos secos, enlatados. Uh-huh. So, por esa razón y pues por muchas otras más, porque sabemos que te digo, al los otros negocios estar cerrados también, porque entonces lo que tenemos que pensar es, ellos se han beneficiado de que el gobierno siga trancando negocios, ¿entiendes? So, mientras el gobierno sigue trancando negocios y todo lo demás, ellos se benefician, porque imagínate, no hay competidores. Uh-huh. O sea, no hay competidores abiertos. O sea, ahora mismo están los Walmart, los supermercados y demás, hasta que ellos decidan. Hasta que decidan entonces trancarlo, porque siguen mirando los números que ellos quieren mirar. Porque está pasando lo que yo decía desde el principio, que era que todo el mundo está contagiado. Mientras más uh-huh. pruebas hagan, más gente va a salir contagiada, pero entonces los números de muerte siguen decayendo. Los números de encamados siguen decayendo. La gente con extendidos largos en el hospital sigue bajando. Pero la gente no está usando la lógica y simplemente, pues está bien, pues... prefieren estar como con este pánico y esto, en vez de usar el sentido común y entender que es que ya, pues mira, es un virus, se esparció, todos lo tenemos y ya. Pero, o sea, estamos sobreviviendo, estamos viviendo, so vamos ya a continuar, seguimos trabajando, seguimos generando, pero no nos pueden tener así trancados como a lo loco como está pasando. Es como que es ridículo ya, se pasa de ridículo. O sea, aquí en Missouri, que estén exigiendo todas las máscaras a todos estos 3-4 meses después de que empezó todo esto en febrero y marzo, no hace ya ni sentido. O sea, es como que se lo están sacando de la manga. Y te digo, va a tener efectos adversos en la economía. Nadie está pensando en la economía. Nadie está pensando que, ok, nos estamos enfocando en los números de muerte comparado a cualquier otro número de muerte de otros años, ya fueran crímenes, ya fueran otras enfermedades como tuberculosis, neumonía, cualquier otro problema respiratorio que no en otros años, pues simplemente no vemos las estadísticas. O sea, yo no sé de tú, pero yo nunca había visto estadísticas. ¿Verdad? Me sorprende. Uh-huh. Especialmente los casos de neumonía, casos de otros problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas, o sea, que tanta gente muere al día, pero como yo nunca había visto esas tablas, porque de verdad nunca me había hecho ni curiosidad. Pero uh-huh. la casualidad que en estos días sí he estado mirando las tablas de otro año y me sorprende que la gente no haga eso también. O que diga, mira, entienden que normalmente todos los años mueren del flu 400, 500 mil personas en el mundo. Pero no están,
simplemente prefieren no, prefieren seguir con ese pánico. Y te digo, va a traer efectos adversos de que de 2 y 3 generaciones para el futuro, porque esto ya está trayendo efectos en el sentido de que el dinero que están dando, y supuestamente le van a dar otro dinero más, no sé, no queremos confirmar eso aquí. Porque sabe que en 2 días puede cambiar algo nuevo y entonces quedamos como un bustero. Se rumora que hay otro alivio, otro estímulo, exacto. Otra impresión de dinero valorada en 3 trillones de dólares. Porque entonces van a estar llegando a los 10 trillones y la suma que yo le sigo diciendo a todo el mundo de por qué están usando dinero del futuro es el IRS, el sistema de recaudo de impuestos de los Estados Unidos, o el sistema de renta interna, como lo quieran llamar. El cuco. O sea, ellos normalmente traen a las arcas del tesoro, porque ellos son una agencia del Departamento del Tesoro. ¿Okay? So ellos están bajo Steve Mnuchin, que es quien corre el Departamento del Tesoro. Esa agencia trae todos los años 3.4 trillones de dólares. So, si están imprimiendo 10 trillones, significa que están usando los taxes del 2022 y ya están jugando con los del 2023. ¿Ok? So, eso es lo que yo sigo diciendo con que están usando dinero del futuro y la gente no lo está pensando. El otro día, fíjate, George Gammon, uno de los que tiene un programita en YouTube, lo menciona. Al fin escucho a alguien que dice, están usando el dinero del futuro. Malvo, la primera persona que yo le escucho de todos los economistas que yo veo, porque es lo que están haciendo. Si tú estás imprimiendo, si tú estás creando, generando lo que tú quieres decir, alivio, estímulo, si tú quieres decir bailout, si tú quieres decir operación repo, todo eso fue el Fed dando dinero a todas estas entidades. Ahora también están dando préstamos PPP, que son Paycheck Protection Loans y todo eso. Si todo eso es ellos imprimiendo más moneda. Y tenemos que verlo como un solo ejercicio. ¿Entienden? No son 5 diferentes. O sea, no es un inversionista que le dio dinero a la aerolínea. No fue que un banco creó una inversión y muchos inversionistas promedio, inversionistas pequeños dieron dinero. O sea, es el gobierno dando dinero de diferentes formas, ¿entiendes? Porque si dan préstamo, si dan un bailout, eso fue el gobierno. Si hacen un préstamo PPP, eso fue el Small Business Association o Administration, eso es el gobierno. Si le dan a usted dinero, los 1.200 esto, eso fue el gobierno. Eso todo es ellos creando dinero. Y te digo, mientras menos la gente se dé cuenta de eso, pues más fácil, ellos pueden esconder la inflación, esconder cómo le quitan dinero a la gente, porque ellos pues le dan a usted 1.200 por un lado, pero le quitan 10.000 por el otro. ¿Entienden? En este caso, pues, va a ser más cerca de 30.000 que de 10.000. Pero eso yo lo sigo diciendo y nadie lo te digo, ahora él lo mencionó y lo voy a buscar el video porque amerita verlo. A subsidy that the whole entire system is becoming reliant upon. Yep. So good luck when July or whenever it's supposed to expire, when that, there's no way they're going to come out with another round of stimulus. And then if you want to talk about unintended consequences, I don't know if you saw those articles from CNBC, but a lot of people took their stimulus checks and their increased unemployment. Yeah. Well, they went right to the stock market. Robin they Hood. Set up a Robin Hood account. Yeah, I know. It's and they start buying Hertz. Or they start buying Nikola or some company that is bankrupt, like Chesapeake or something like that. Nice. I mean, think about the misallocation of resources right there, where you remember that every single dime they're getting in stimulus is purchasing power that's being stolen from the future or someone currently. I mean, it's just, it completely boggles the mind. So that's what I've got to say right now on macro. Yeah, well. So él menciona que están... O sea, eso es dinero del futuro. Buying power. Sí, sí, poder adquisitivo. Poder adquisitivo. Sabes que yo lo digo. Exactamente. Nuevamente.
Es que de todos los libros que he estado leyendo y eso, el más que me sorprendió es ese aspecto, fíjate. O sea, el hecho de que uno puede básicamente mirar la misma moneda, el mismo papel, el mismo dólar, el mismo número, la misma todo, pero igual te lo están manipulando. You know? So, pues. Pero de esa sí. forma, por eso es que te digo, Amazon probablemente como para el a lo mejor el lunes, el próximo día de intercambio, a menos de que mañana, puede que mañana ellos cierren con un día bien grande y pasen de los 3,000. O sea, te digo, el momento que la gente entiende, ok, las ciudades están siendo irrealistas y van a cerrar de nuevo, Amazon viene y pompea, porque entonces la gente está en casa. O sea, es la forma más fácil de hacer compras es por Amazon. So, entonces, pues, compran lo que compran así en el supermercado o delivery de ese de Walmart. Pero el resto de las cosas, Amazon. O sea, cualquier cosa que se dañe en la casa, directamente, o sea, y más si tienen Prime, porque imagínate, les llega en 2 días. No es como que tienen que esperar semanas al ordenar a China. So... te digo, las acciones de ellos van a pompear, pero si están en 2,800, o sea, todos estos chamaquitos que están invirtiendo en Robinhood, loco, van a seguir comprando, porque si, especialmente si pueden comprar una porción de Amazon, solo le dan 500 pesos a Robinhood y compran, qué sé yo, una quinta parte de Amazon, una sexta parte, lo que sea, you know? Pues, ellos saben que si sube a 3,500, pues se hicieron 600, bueno, se hicieron 110 pesos. Algo así. No está mal por una inversión parcial o whatever, pero es irreal. O sea, el precio es irreal. Ahora mismo te digo, la acción de Amazon, yo en mi opinión, debería estar pasando de 1,000 pesos ahora, pero no el triple. You know? ¿Entiendes? Porque Netflix es lo mismo ahora con Netflix. O si ahora Netflix que está en 400 pesos, si esa acción pompea, nadie debería estar tocando esa acción, porque es como que, pero ¿qué ha cambiado en Netflix? Porque la gente que empezó en Netflix en marzo, digamos gente que entonces la mandaron para la casa, pues ok, ellos compraron membresías de Netflix. Pues la acción pompea por un mes y that's it. Pero ahora ¿por qué manden a esa misma gente para las casas? Pues ellos tienen la misma fucking membresía. No es como que van a abrir una membresía nueva o van a comprar el package familiar o van a hacer nada. O sea, ellos van a compartir el password con todo el mundo, hasta con el vecino. Y ya, y pues van a ver las mismas películas que están viendo en marzo, pero no van a crear clientes nuevos de la nada. Y no es como que Netflix está descubriendo la rueda. Pero de alguna forma, te digo, convencen a esta gente a que invierta en acciones que ahora mismo, te digo, Amazon no ha descubierto un carajo. Al revés, compraron una compañía ahí de carro. Y la compañía que debería estar pompeando es la otra compañía, no Amazon, porque Amazon entonces, pues, ok, adquiere ese servicio. ¿Y en cuánto va a estar ese servicio corriendo? 5 años, 10 años. So, ¿tú crees que esa gente está comprando esas acciones hoy para una inversión de 10 años? No, quiere una inversión hoy para sacar los chavos en agosto. ¿Entiendes? Y correcto. Por eso es que el mercado entonces... pues no sé, ahora mismo yo pienso que el mercado va a pompear, Marvin, porque la gente ha seguido metiéndole dinero, especialmente a todas estas acciones, Facebook, Amazon, Google, Netflix, o sea, todas estas acciones que en mi opinión no tienen un carajo de valor, porque ahora mismo con lo feo que está la economía, lo que yo pienso que la gente debería haber estado comprando es oro, plata o Bitcoin, porque si había un colapso monetario o un colapso de los bancos, papo, la gente iba a perder heavy, you know. Pero mucha gente, te digo, se ha arriesgado y ha dejado el dinero en estas diferentes inversiones. Yo soy uno, yo tengo inversiones, so yo no, o sea, hello, no es como que yo me salí del mercado, pero, o sea, yo literalmente estoy sorprendido. O sea, yo no he sacado los chavos porque de verdad que ahora mismo, ¿cuál es la opción? Meterlos en el banco, ¿entiendes? A .0000. Por lo menos así, si el mercado se recupera, pues yo pues me hago unos chavitos, you know. Y los 1,200 de... los 1,200 que dio Trump, tú sabes, ya van como por 1,009, 1,000 lo que sea, pues mira. Si lo hubiera dejado en el banco, ya probablemente el banco lo hubiera dado,
qué sé yo, un fee de por estar allí, son $5 y esto y lo otro, cuando uno viene a ver ya tendría $1,100. You know? Uh-huh. Tiene que proteger eso te digo, esa chavería, eso es el change. Porque loco, yep. En mi opinión, eso es lo que la gente falla. Ah, está bien porque eso es un fee de $3. Ah, está bien porque eso es un fee de $2. Ah, déjame sacar el chavo en el ATH y sacas 10 pesos a $3 y ya perdiste $30. Y mi gente, eso tiene que uno pensar, coño, pues si yo trabajo a $20 la hora, eso es hora y media, mire, eso es su tiempo. Eso es su tiempo. Exacto. No estás comprando las cosas con dinero, estás comprando las cosas con tu tiempo. Exacto. ¿Y en cuánto evaluamos ese tiempo? Otra cosa bien importante porque, o sea, te digo, ahora mismo todas estas acciones así pompeando es ridículo. En mi opinión, ridículo. Pero como es eso, o sea, no es que no sabemos por qué está pasando. El hecho de que muchas personas están invirtiendo en Robinhood, porque te digo, una aplicación que te da acceso a comprar todas estas acciones y muchas personas simplemente ven la acción pompeando, no le importa, siguen comprándola. Ahora, cuando esa acción corrija, porque alguien, créame, alguien con mucho más dinero que usted va a tener de esas acciones. Y va a llegar un día que 200 pesitos, 200 pesitos que esas personas tengan se van a convertir en 10 pesitos. Porque esas acciones van a dar un tumbe de 80, 40, 60%, porque alguien que está arriba, que tiene mucho más que usted, va a sacar todas esas monedas de cantazo. O bueno, no, porque no es, déjame aclarar, no es criptoactivo, este es el mercado. Pero va a sacar todo ese dinero, ese capital. Y créeme, Malvo, va a ser feo. Porque te digo, muchas personas, especialmente Warren Buffett y todo eso, él no es como que nunca entró a este mercado. So, él, en su opinión, este mercado no es real. Este pump que hubo ahora, esa cuestión, no es real. Él no entiende que eso debió haber pasado. Él nunca entró. Él llevaba saliéndose del mercado desde mitad del 19. So, yo ahí como que empecé a darme cuenta, porque como la compañía de él es pública, Berkshire Hathaway, él tiene que a cada rato decir en los quarters, él tiene que decir, mira, estos chavos, y vendimos esto, y compré esta otra acción, y vendí la aerolínea, y vendí los bancos, y compré esto, y compré lo otro. So, era como que en los últimos tantos meses de esa compañía, lo que llevan es vendiendo, y no adquieren. So, yo te digo, el tipo tiene más de 120, 130 billones con B, disponibles para adquirir otras compañías o adquirir acciones, pero entonces él no ha entrado al mercado. O sea, él ha dejado dinero de él en bonos y cosas así para no entrar al mercado, pero entonces te digo, eso es, en mi opinión, es que él piensa que este mercado va a volver a tumbar. ¿Entiendes? Porque él no iba a dejar de invertir en acciones simplemente porque sí. Claro, si iba a hacer dinero, no iba a salirse de lo que tú estás diciendo. A menos. Y tú sabes que a mí me encanta buscar todas las variables. Que él no esperara este revolú de chamaquito invirtiendo en Robinhood. ¿Entiendes? Que él asumiera, no, el mercado está mal, esto está pasando, está el COVID, la gente no está saliendo. Pero entonces que él no pensara, ok, pues la gente no está saliendo no significa que la gente no esté invirtiendo. Porque entonces te puedes quedar en la casa y entonces si tienes 100 pesitos los metes a Robinhood y vámonos que es tarde. ¿Entiendes? Uh-huh. So, ¿qué tú piensas de eso? O sea, ¿tú piensas que hubiera podido pasar ese chance que lo hubiera no cuantificado? Bueno, siempre va a haber una posibilidad, ¿verdad? Pero yo entiendo que bueno, de verdad es que no sabría cómo explicarte esto, pero al entender que puede ser que él nunca esperaba, como tú dices, ese pompeo de toda esta gente, primero con como estábamos viendo en el video anterior, estos estímulos checks que la gente está cogiendo e invirtiendo. Y no especialmente solo eso, con estas herramientas. Como dinero adicional de desempleo y todas estas jodiendas. O ese dinero adicional, muchas personas lo están usando para invertir. Entonces, pues, vienen aplicaciones de user-friendly como lo es Robinhood, que le permite a uno sin una restricción invertir ahí lo que tú quieras sin tener experiencia alguna
Y pues mucha gente se ha metido en esto. O sea, esto no es una cosa de unas dos personas o tres. Esto es algo ya que todo el mundo ha utilizado. Hasta yo, tú, todo el mundo lo ha hecho. Estoy mucho seguro que millones, millones de personas han utilizado ese dinero para Exacto. eso. Entonces te digo, las personas que tuvieran ese dinero pues invertían en las acciones, y más cuando en Robinhood también no tienes que comprar una acción completa. Se puede, puedes comprar una porción o una fracción de una acción. Entonces cuando tú vienes a ver, pues 100 pesitos te compran una 30 parte de una acción de Amazon hoy. Va a haber alguien que tenga 100 pesitos ahora mismo y está metido ahí comprando esa porción de Amazon. Sí, en estos precisos momentos lo está pasando. Exacto. Así que nada, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir hablando de todo esto, porque yo te digo, yo pienso que Amazon, si no mañana, el lunes, pasa de $3,000. Wow. Porque estaremos lo que va a pasar mañana... Para la próxima edición de Blockchain Trends.